Vamos a retomar el programa, vamos a hablar de algo que yo creo que mucha gente estaba esperando, porque cuando llega la Navidad, todos tenemos en el calendario marcadas ciertas fechas, pero también hay ciertos eventos, ciertos momentos que estamos deseando que vuelvan. Uno de ellos puede ser este que van a ver a continuación. Una noche de reyes cualquiera, sus majestades llegaron a Herrera de Valdecañas. Llegaban cargaditos de regalos y de ilusión. Recorrían cada rincón de este municipio entrando en las casas, dejando un poquito de magia debajo de cada árbol, los deseos de los habitantes del pueblo en forma de regalo. Esta era la felicitación navideña, podríamos decir, del pueblo de Herrera de Valdecañas. Y tenemos con nosotros hoy aquí a su alcalde, a Víctor Arroyo. Lo primero de todo, muy buenas, Víctor. Muy buenas, Nacho. ¿Qué Bueno, tal? esto fue una, no sé si una apuesta personal, pero desde luego una apuesta diferente, singular, para felicitar no solo a los vecinos de Herrera, sino, vamos a decir así, a todo el mundo, a los palentinos los primeros, ¿no? Pero prácticamente a todo el mundo. Sí, la verdad que desde el primer momento, y sobre todo más a raíz del éxito que tuvimos con el audiovisual del Hormiguero, pues quisimos dar el paso el año pasado ya con una felicitación navideña mediante un audiovisual, porque creemos que haciendo un audiovisual de calidad pues podemos sorprender realmente mucho a nuestros vecinos y a la provincia de Palencia entera, tanto a sus pueblos como a Palencia. Yo creo que es una forma distinta de manifestar, yo creo, los sentimientos que tenemos dentro. Bueno, una forma diferente. Es verdad que tuvo mucho tirón, efectivamente. La participación tuvo mucho impacto, ¿no? En el Hormiguero, ganarle a Santiago Segura, además, tener ese reconocimiento. ¿Qué impacto tuvo este vídeo, esta felicitación? Pues esta felicitación, la verdad que yo creo que era muy esperada, porque yo creo que la gente decía, a ver hasta dónde son capaces de llegar después de lo que han hecho en el mes de mayo con lo del Hormiguero. Entonces, cuando salió el año pasado el vídeo de dónde estaba Altasar, pues la gente dijo, no, no puede ser, o sea, otra vez, o sea, se han superado, han vuelto a hacer un vídeo de una calidad enorme. Y la verdad que sobre todo, pues lo que hemos visto que nos trajo es que un mayor conocimiento del pueblo de Herrera de Valdecañas y un mayor reconocimiento del pueblo. Bueno, es una historia muy entrañable, muy bonita. Vamos a dar un par de pinceladas para quien no lo viera en su momento, que lo está viendo ahora un poco, pero igual al no poder escuchar los diálogos se pierde parte de la historia. Pero vamos, no, no tiene tampoco un gran misterio, sí que es muy entrañable, eso sí. Así es. ¿De qué habla? Cuéntanos. Pues mira, el año pasado la historia que tenía era que los Reyes Magos, a su paso por Herrera de Valdecañas, tuvieron un pequeño percance en el que Baltasar pues se perdía. Estaba tan a gusto en el pueblo que se despistó un momento, y cuando se dieron cuenta Melchor y Gaspar, que después de acabar el reparto de los regalos en cada casa, se dieron cuenta que no estaba Baltasar e iniciaron un proceso de búsqueda con la ayuda de los vecinos. Y en ese proceso de búsqueda pues encontraron a Baltasar jugando al mus en el bar del pueblo, en el que ya, bueno, pues ya, pues como uno más. Como uno más, estaba allí integrado con los vecinos, allí, Ordago a la Grande. Y la verdad que, bueno, pues el final terminó muy bien, porque la historia, lo que quería decir un poco, es que Baltasar estaba tan a gusto en el pueblo, estaba tan a gusto en ese momento en el bar, que pues eso, pues que se despistó a su marcha de Herrera. Claro, el problema es que eso nos pone el listón muy alto para la siguiente ocasión. Claro, esta historia tiene que continuar. Tenemos que intentar sorprender otra vez. Y cada vez yo creo que tiene que ser más difícil. Pues sí, la verdad que, pero desde que terminó el vídeo el año pasado, desde que pasamos las Navidades, yo creo que ya empezamos a darle vueltas a la cabeza. A maquinar a ver qué podíamos hacer este año. Y llevamos ya bastantes meses trabajando una idea que, bueno, que desde nuestro punto de vista yo creo que no va a dejar de sorprender, incluso bastante más, por lo que estamos viendo, que el vídeo del año pasado. No es fácil, no es fácil, pero bueno, yo creo que al final, rodeándote de los vecinos que tienen unas ideas impresionantes, nosotros que dedicamos también nuestro tiempo en ello, y de la productora, que en este caso Ocean Grain, con el audiovisual con la que trabajamos, pues entre todos resulta todo un poco más sencillo. Venga, pues para evitar spoilers, que igual sin darnos cuenta soltamos alguno, vamos a ver esta nueva felicitación navideña de Herrera de Valdecañas para todos ustedes. Thank you.
Navidad 2022. Sus majestades se llevaron un buen susto. Baltasar no aparecía por ninguna parte. Un año más tarde, en Herrera de Valdecañas. Y nos entran noticias de última hora. La ilusión de miles de niños está en juego. Papá Noel escacharra su trineo, son palabras textuales de los testigos. Según fuentes cercanas, el accidente ha tenido lugar hace apenas 15 minutos cuando sobrevolaba tierras castellanas. Según nos comentan, la máquina habría perdido el control acabando en un descampado. Todavía se desconocen las causas. La buena noticia es que tanto Papá Noel como los renos se encuentran en buen estado, aunque estos últimos han salido corriendo presos del susto. La mala noticia sería que no tiene trineo ni tampoco renos para continuar. ¿Tendremos Papá Noel estas Navidades? Seguiremos informando. No me lo puedo creer. Majestades, tenemos un problema. Baltasar sabe que si hay un cuerpo que funciona son ellos, CERTEAM. Cuerpo especial de reparación de trineos escacharrados, así, misteriosamente. Papá Noel les necesitaba, la ilusión de miles de niños estaba en juego, y de ilusión algo saben. En 24 horas, nuestro coche oficial pasará a recogerte al lugar del accidente. El CERTEAM estaba listo, de nuevo se pusieron manos a la obra. Si la Navidad llama, Herrera responde. El pájaro está en el nido. Y es que cuando nos juntamos, no hay nada que se nos ponga por delante. Y por supuesto, si conoces Herrera, querrás quedarte, porque la Navidad no va aquí, en ninguna parte. ¿Y decís que os habéis cogido una casita aquí de invierno? ¿En Herrera de Valdecañas? Eso es, amigo, eso es. No, no se está nada mal. ¿Y el vino? Mejor que en Laponia sí que es. Bueno, pues ahí tenían a los reyes tirando de porrón, se han adaptado perfectamente a la vida en Herrera. Así subimos el censo, que también es muy importante y muy necesario, ¿verdad, Víctor? Así es, así es. El año pasado estuvieron tan a gusto en Herrera de Valdecañas a su paso por el pueblo, por el municipio, y que bueno, se decidieron comprar una casita de invierno. Oye, vecinos ilustres, sin duda. No sé si serán capaces de traer a más gente, ¿no? De hacer también de efecto reclamo, pero está claro que la felicitación a mucha gente la habrá tocado, y sobre todo
al final contribuye también a hacer ese sentimiento de comunidad en Herrera, de comarca en el Cerrato, ¿no? Podemos seguir así. Yo creo que es una felicitación única. Todos estos días se transmiten muchas felicitaciones de Navidad, pero todas pues tienen más o menos un argumento parecido. Pero esta yo creo que meter ese toque de humor, esa historia, ese resulta algo extraordinario, digamos. O sea, no es algo frecuente ver narrar una historia de este tipo en el que este año aparece en escena, como se ve en el vídeo, a Papá Noel. Y yo creo que es que ha llegado al sentimiento no solo de todos los vecinos, sino de muy buena parte de los palentinos también. ¿Ha sido muy complicado hacerlo? ¿Ha llevado mucho tiempo? Pues sí, la verdad que es un vídeo que son 4 minutos y medio aproximadamente lo que vemos en el cortometraje, pero estuvimos un día entero de grabación en el pueblo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Luego las escenas que hay grabadas, que tenemos que grabar desde casa, como es el caso de Telecerrato, que aparece Erika hablando. Y luego, bueno, todo el montaje que tiene David detrás de ello, con la narrativa de Erika y demás. Entonces, bueno, pues lleva bastantes horas de trabajo para ser luego un cortometraje de 4 minutos, pero sí que lleva mucho trabajo. Claro, parece que no. Pues 4 minutos, lo que hay detrás, ¿no? Lo que conlleva, lo que hace falta, que eso la gente normalmente no es consciente. Pues no, realmente la gente, yo creo que a lo mejor lo que se puede pensar erróneamente es que, bueno, esto lo han grabado un día, son 4 minutos, no. Al final el plan de rodaje son un montón de escenas que, ya te digo, nos llevó un día, 12 horas de un día estar grabando continuamente. O sea, con una... Y porque se planifica antes, sino mucho más. Sí, bueno, esto empezamos a planificarlo ya para que se haga la gente una idea. Desde el mes de enero ya venimos trabajando un poco la idea y no lo hemos tenido prácticamente claro hasta finales de noviembre, primeros de diciembre que se grabó. Y bueno, pues al final ha merecido la pena, digamos, todo este tiempo, todos esos meses que hemos trabajado tanto ese plan de rodaje, pues yo creo que hemos dado en la tecla de coger la historia que podía llegar a las personas y podía ser difundido y transmitido como está siendo ahora mismo. Bueno, es un, vamos a decirlo así, un vídeo que seguro que ya está corriendo, de hecho, por las redes, que sirve para felicitar a mucha gente. Ojalá que, vamos a decirlo así, se convierta en una tradición. Van dos, que esto sea ya un leitmotiv y que año tras año estemos esperando a ver cómo nos felicitan este año en Herrera de Valdecañas. Pues esa es la idea, que yo creo que ya este año la gente estaba un poco a la expectativa de a ver qué hacíamos en Navidad. Y bueno, se ha reflejado en las visualizaciones que lleva el vídeo hasta ahora, que estamos superando al vídeo del año pasado. Estamos prácticamente las mismas visualizaciones en apenas 48 horas que ha salido el vídeo. Entonces, bueno, es algo que queremos coger, como bien dices, de rutina, y ya estamos trabajando, de hecho, en ideas para el próximo año, porque no es fácil superarte cada año y las segundas partes no suelen ser buenas. Pero yo creo que no suelen ser mejor que las primeras. Pero este año yo creo que, con ese entusiasmo que hemos puesto, que lo hemos superado. Bueno, pues seguiremos levantando el listón cada vez más alto, pero también, vamos a decirlo así, deseando ver cada año esta nueva felicitación que nos llegue, esperemos, desde Herrera de Valdecañas. De momento vamos a disfrutar esta, todos aquellos que la quieran ver, ya han tenido la oportunidad aquí, pero quienes quieran volver a verla, en YouTube la tienen, con poner Majestades tenemos un problema, ya aparece, se lo aseguro. Solo queda entonces disfrutarla en estos días navideños y que también puedan disfrutar los vecinos de Herrera de estas fiestas, de estas fechas navideñas. Víctor, muchas gracias por haber venido y muy importante también por ese esfuerzo que hay detrás de iniciativas como esta. Muchísimas gracias, Nacho.